Es una decisión difícil cerrar un canal, pero hay momentos en los que es preciso conocer de qué va. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy vamos a revisar cuál es el procedimiento para cerrar, para eliminar definitivamente un canal en YouTube. También hay una opción de ocultar. Vamos a revisar entonces este procedimiento en pantalla. Para eliminar nuestro canal vamos a acceder a la configuración de la cuenta. Vamos entonces a la esquina superior derecha y presionamos sobre la opción configuración. Luego vamos a acceder a la opción configuración avanzada. Y aquí nos aparece la opción borrar el canal. Vamos a dar clic sobre ella. Para que el proceso sea seguro, Google nos exige volver a anotar nuestra contraseña. Una vez superado este proceso de autenticación, YouTube nos va a permitir dos acciones. La primera es ocultar el contenido, es decir, todo el material, videos y listas de reproducción que sea público será privado, pero se seguirá conservando la página, el nombre, el icono y arte del canal y las suscripciones y los me gusta. Pero si no queremos ocultar, sino que efectivamente deseamos eliminar la cuenta de manera permanente, ingresamos a esta otra opción y vamos a seleccionar las casillas. Aquí es importante leer a detalle qué es lo que va a suceder. En este caso, en este canal va a eliminar de forma permanente 26 videos, 5 listas de reproducción, entre otros datos. Y por último, YouTube nos indica que borrando este canal además se cancelarán todas las suscripciones pagadas que estén asociados a ese canal si estamos entonces conformes de acuerdo con esta condición también marcamos esa casilla y ya por último damos clic en el botón borrar mi contenido aquí para estar más seguros aún youtube nos dice ok voy a borrar toda esta información pero quiero que confirmes una vez más la acción por favor escribe el nombre del canal que vas a borrar. Lo escribo, nuevamente doy clic en el botón borrar mi contenido y aquí entonces ya el canal empieza a desaparecer. Puede tomar algunos minutos o días de acuerdo a, digamos, la extensión del canal. Luego, luego de unos minutos, puedo regresar a mi canal principal. Eliminé un canal de marca y si reviso en los canales disponibles, pues ya no aparece Memes Colombia. Ya el canal ha sido eliminado. Y este fue el procedimiento para, primero, ocultar un canal, ocultar sus videos y sus listas de reproducción, pero conservando el espacio, conservando la imagen, el arte. Y la opción quizás mucho más rigurosa, más estricta, es eliminar definitivamente, eliminar permanentemente el canal. Es preciso indicar que cuando eliminamos un canal de manera permanente no es posible recuperarlo. Esta aclaración la hago porque esa pregunta de cómo recuperar un canal eliminado es algo frecuente en la comunidad de ayuda de YouTube. En mi caso he decidido borrar este canal porque estuve revisando las políticas de YouTube y en algunos vídeos encontraba posibles, identificaba un riesgo de, digamos, algo que iba en contravía a la política, entonces no quería, digamos, exponer mi otro canal. Y esto es importante, si yo realizo una mala acción en un canal, esto puede, digamos, impactar los otros canales. Así entonces es importante mantener la salud de nuestra cuenta en YouTube y pues, digamos, a partir de esa consideración fue que eh, tomé la decisión de eliminar el canal. Insisto, insisto, hay que tener claridad que una vez el canal se elimina, no es posible recuperarlo. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y, por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud, pregunta, comentario que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Además, te invito a que des clic en ese botón, que es el botón de suscribirte. Y por último, aquí también abajo hay un video recomendado que seguro será de interés. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.